Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. ¡Arriba Ramón! No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú.
No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces tú. Melo, si esta no me abre, tira un poquito más para adelante. Que desde el principio del mundo ora siempre para que el hombre sea santo,
como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se convierta en el cuerpo y la sangre del Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos, a quien en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti. Nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, se bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Palitos de queso
y vasos de gaseosa 1500, muy barato, casi regalado. ¿Oyeron? Vuelvo a preguntar, ¿tienen hambre? Allá está la situación, se la resuelvo rápido, muy rápido. Ustedes saben que todos los latentas y yo les propongo es con el fin de seguir ayudando a los pequeños ingresos de la parroquia. Miren, pasó una cosa muy chata. Mientras nosotros vamos ayudando todos para poder restaurar los rosarios, yo no sé qué pasó, si fue que tiraron una piedra, no sé, pero hay una teja que está rota, pero inmensa, igual que en el techo, allá en los rosarios. Yo no sé si es alguien que nos va a ayudar a quitar todas las tejas para poner las nuevas, o si están volviendo a meterse, pero por allá no hay nada que llevarse. Poli, ¿qué pasó? Hay un sector de la teja. Bueno, en todo caso, hay una teja rota que subió y yo quiero que me ayuden también a poner cuidado porque no sé qué es lo que quieren. ¿Será que se nos van a llevar los muertitos? No sé. Sí, pero esa teja está rota ya. Por eso les digo que tenemos que seguir haciendo rápido, rápido esa amnistía para los rosarios, para poder tener esos muros altos y darle a eso una seguridad, porque seguros no están tampoco. ¿Listo? Te aprovecho para decirles, recuerden que la amnistía es hasta el mes de abril. ¿Listo? Bien. El programa que recibieron, ¿dónde lo van a pegar? En la puerta de la nevera. Ahí no fallan. Y en esa puerta de la nevera nos vamos a dar cuenta que hoy tenemos otra vez Eucaristía a las 5 y a las 6 y media de la tarde. Eucaristía a las 5 y a las 6 y media de la tarde. ¡Ojo! ¡Ojo! Aunque sea festivo, mañana tenemos Eucaristía a las 7. Alimentados con este santo sacrificio, te pedimos suplicante, Señor, que así como por la muerte de tu Hijo fortaleciste en nosotros la esperanza de obtener cuando la fe nos promete, nos concedas por su resurrección la plena posesión de la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, agua presa la lata, levántela. Que lo damos, no. La vida, la familia, lo que tiene, el esposo, la esposa, la carne y los papás. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y mire su cabecita, vamos a responder: amén. Dios Padre misericordioso, que en la pasión de su Hijo, el ejemplo de amor, les conceda que por su servicio a Dios y a los hombres reciban el don y el Padre de su bendición. Amén. ¿Cómo? Amén. Para que obtengan la gracia de la vida eterna y aquel por cuya muerte en el tiempo, creen ustedes que se han llegado a la muerte eterna. Y que así, imitando su ejemplo de humildad, participen un día en su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. Se vuelve en paz. Amén.